Con el Programa Emergente de Mantenimiento de Escuelas 2020-2021 PEME, trabajamos en la reconexión y atención de servicios primordiales de electricidad, agua, drenaje y rehabilitación para asegurar un regreso digno y seguro a la escuela. Actualmente se están atendiendo a 271 planteles con una inversión de 57.6 millones de pesos. Soy la maestra Estela Bonilla Rodríguez. Soy directora de la primaria Generoso Eutimio Cantú Salinas. Por medio de una plataforma que se llama PASE, hicimos la solicitud de las diferentes luminarias que nos hacían falta, ¿verdad? Fueron alrededor de 90 luminarias de todos los salones y de tres sanitarios que estaban quebrados, así como un mantenimiento del mijitorio del baño de los niños. Soy la maestra Tania Cristina Solís de la Cruz, directora de la escuela primaria Julio Ruelas, turno matutino. La solicitud se hizo por medio de la plataforma PASE y por medio de oficios a recursos materiales. Nos instalaron 7 sanitarios, nos arreglaron 2 lavabos, pusieron cableado nuevo para tener electricidad en un área de la escuela que nos hacía falta, pusieron 80 lámparas. Servicios de reconexión de agua y drenaje, reposición de cableado eléctrico, reparación y mantenimiento de luminarias, suministro de sanitarios nuevos y lavabos, rehabilitación de mingitorios, mantenimiento de tuberías. Por medio de una solicitud mediante la plataforma PASE, se hicieron las gestiones necesarias para la reparación de las pastillas de luz que nos fueron robadas, la reparación del drenaje y la instalación de la tubería nueva para el suministro de agua de los sanitarios. Nos mandaron 15 luminarias que están alrededor de todo nuestro plantel, 30 lámparas para nuestros salones y áreas administrativas. Arreglaron sanitarios y también nos arreglaron un cableado que lo compartimos con el turno de la tarde. Nos han beneficiado con ventanas para la mejor ventilación de los salones. Nos han apoyado también en cambiar todos los cerrajes de los baños que ya por la falta de uso se fueron pudriendo, se fueron echando a perder. Ya están todos los cerrajes de los sanitarios están en buen estado, aparte que se nos cambiaron los lavabos, los de los baños de las niñas y de los niños. Más del 90% de las escuelas están listas. Todos juntos por un regreso seguro y pertinente a la escuela. Secretaría de Educación, Gobierno de Nuevo León.